Ciertamente yo no le traté tanto como ustedes, yo no le traté tanto, no conviví tanto con ella, fueron algunos momentos cuando iba a darle los sacramentos. Yo puedo decir que una persona de buen corazón, espero que así la recuerden, la lleven en su corazón y que así pues haya sido, ¿no? Nos hemos reunido ustedes como familia de sangre, como familia que están pues elevando esta oración al Señor, nosotros como familia e iglesia nos hemos unido para que Gloria Margarita pues se encuentre gozando de la presencia del Señor, descansando ahí junto a Él, y que el ejemplo que tanto le dio un servidor, como también les habrá dado a ustedes en estos últimos días, últimos momentos, la situación que de la enfermedad que padeció, pues les haya llevado y sobre todo, por alguna manera decirlo así, ablandado su corazón. Que nos estemos preparando día a día para ese encuentro que vamos a tener con Dios y que ella ya lo tuvo. Y que nos consta que ella se preparó. Por eso tenemos la confianza, la certeza que ella está con Dios. Pidámosle al Señor por nosotros para que, así como ella pudo prepararse para ese encuentro con Dios y que le ganó la... Le ganó a la muerte, en el sentido de que ella ya tenía a Dios en su corazón, ya tenía la vida eterna en su corazón. En vida ya se había ganado la vida eterna. Ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que te bendecir este lugar donde van a reposar las cenizas de Gloria Margarita, hermana nuestra, para que pues el día del juicio final pues también resucite y vaya a permanecer junto a ti para la eternidad, como lo está haciendo ahora. Te pido, Señor, por los familiares, por todas las personas que se preocuparon por ella, que llevaron una oración por ella, para que tú seas su mejor recompensa. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a elevar, o a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues bien, Dios les bendiga, les dé fortaleza y consuelo en sus corazones. Vamos a venir todos los días para visitar. Nos ha dejado mucho amor, muchas enseñanzas, mucho cariño y una gran familia. Estamos seguros de que no estás con Dios. Y desde allá nos vas a cuidar y vas a interceder por nosotros para que todo salga de acuerdo con lo que Dios manda, pero siempre con tu atención. Te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho y siempre vamos a pensar en ti. Marco no está porque era muy complicado su vida. Tampoco está Sofía ni Alexa. Pues sabemos que están espiritualmente contigo. Estamos aquí en la iglesia que fundamos desde hace muchos años. Y que el lugar que tú habías escogido para descansar y estar cerca de Dios. Bendícenos, cuídanos, protégenos a todos.